La cuestión es que van por Broly. Y Broly, yo hablaba el otro día de una situación, porque hablé con el entorno del entrenador, y Broly no va a tomar la decisión de ir a Peñarol. Broly le va a decir que no si lo van a buscar. Es más, ya hubieron llamados a Broly. Y Broly le va a decir que no. Y aparte hay cuestiones económicas en el medio. ¿Cuánto va a cobrar Broly si va a Peñarol? $50,000. Peñarol no le va a pagar eso a un entrenador. Bueno, Peñarol por menos dejó ir a Méndez, Marcelo Méndez, que cobraba mucho menos que eso, pero para Peñarol era mucho. Después, Matosas. Hubieron charlas con Matosas ya. 20 más de lo que podría pedir Broly. ¿Va a gastar 70 palos verdes, $70,000 más en un contrato de entrenador, cuando lo que no tenés son jugadores? Al final, hacés las cuentas y decís, quédate, Alfredo Arias, por favor. Lo que es lo que sí es un contrato corto, ¿no? Es un contrato de 6 meses. ¿Cómo? Que es un salario, es verdad que es un salario, lo que piden es un salario alto para lo que es un entrenador en el fútbol uruguayo. Hay una realidad que es un contrato corto, porque el contrato si es Broly es por largo tiempo. O sea, Matosas sí. Es distinto, pero si es Broly es algo prácticamente institucional. Habría consenso de todo el consejo directivo donde están todas las corrientes políticas. Perfecto. Porque si no, digo, hacer un contrato corto es la última bala y bueno, lo de Matosas son $70,000 y bueno, ya está diciembre. Digo, es como si. Es la información que me dieron a mí. Yo no la pude chequear porque obviamente no tengo contacto con Matosas. Es la información que me dieron a mí. No me gusta hablar de plata, pero hoy justamente me dijeron: pide tanto, quiere tanto. Y lo que sí puedo decir es que hablaron con Matosas. Como también en estas últimas horas, no sé si lograron tener el contacto, pero sabía que iban a ponerse en contacto con Broly. Y yo lo comunicaba el martes, Broly no tiene intención de dirigir a Peñarol, o sea, no tiene intención de dirigir en el Uruguay. Sí, hay una tercera opción que ha sonado y se ha manejado, que es la de Memo López, ¿no? El regreso de Memo López. A mí me lo descartaron rotundamente. Parece difícil. La realidad es que llega un momento donde, es como todo, ¿no? Arrancás con dos nombres, después pasas a la línea de abajo, después te vas a y terminaron última, como terminaron con Alfredo Arias. Por eso. Alfredo Arias era la tercera opción cuando agarró. Yo muchas veces considero, es cierto que a veces no quieren desarmar algo que de repente...